Iniciamos la mesa 3 de trabajo que lleva por título Incidencia delictiva en perspectiva y análisis comparado. Esta tarde nos acompañan la señora Julieta Castellanos Ruiz, es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fundadora del Observatorio de la Violencia en la UNAM. El doctor Gerardo Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, él es director general del Instituto de Justicia Alternativa. También nos acompaña la doctora Erika Tapia Nava, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el maestro Carlos Matienzo, socio director de DALTANT. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la senadora Claudia Edith Anaya Mota para conducir este último bloque. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy honrada de acompañar a las distinguidas personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia en el Senado de la República, reconociendo siempre el trabajo, el esfuerzo, la dedicación del Instituto Belisario Domínguez y sobre todo la presencia, la participación de cada una y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos 4 ponentes presenciales y 1 ponente de vía virtual. El orden será el siguiente, iniciaremos con Carlos Matieso Zamora, enseguida Julieta Castellanos Ruiz, posteriormente Erika Tapia Navia, Guillermo Raúl Cepeda y concluiremos con el ponente virtual que es Gerardo Hernández Enrán. Entonces, si les parece bien, les daré una pequeña semblanza que ellos nos hicieron llegar previamente al inicio de cada una de las participaciones. Iniciaremos entonces con el maestro Carlos Matieso, que es cofundador de DataInt, una consultoría de seguridad y riesgo político con sede en México que proporciona evaluación y asesoramiento para empresas privadas, legisladores y gobiernos locales. Es comentarista de CNN en español y columnista en Excelsior y Letras Libres. De 2012 a 2017 se desempeñó en la Secretaría de Gobernación en el Gobierno de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública con especialización en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia, así como con licenciatura en Ciencia Política por la UNAM. Adelante, por favor, maestro, y bienvenido. Hola, muchas gracias. Ahí está, ¿verdad? Muchas gracias, senadora. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez y muchas felicidades por organizar este foro. Hacen falta más espacios de reflexión sobre la seguridad en México. Y bueno, lo que trataré de hacer el día de hoy en mi presentación es mostrarles un diagnóstico que hicimos a partir de la incidencia delictiva del año 2021, alguna perspectiva para el año 2022 y finalmente unas breves reflexiones sobre alguno de los retos que hay en México para contar con mejor incidencia delictiva. Siguiente, por favor. Pues una de las grandes preguntas que muchos nos hacíamos era cómo se iba a comportar el crimen durante la pandemia. Como ustedes saben, durante 2020, particularmente a partir del segundo trimestre, hubo una caída muy destacada, muy significativa de prácticamente todos los delitos, excepto los asesinatos y algunos delitos violentos en México. Pero en el mundo podemos hablar de una caída significativa del crimen, dado que había menos oportunidades para cometerlos en relación al paro de actividades por la pandemia. Para 2021 se esperaba, por supuesto, un repunte de los indicadores delictivos y sí, la incidencia delictiva total creció 11% en México en 2021, pero no es que todos los delitos hayan crecido, ¿no? En realidad lo que jaló en buena medida el crecimiento de la violencia es de la incidencia delictiva total es la violencia familiar. Del 11% que creció la incidencia delictiva total, prácticamente 2 puntos los explica la violencia familiar. No es solo un tema de la pandemia, desde 2019 viene creciendo ese delito. Tampoco es del todo una mala noticia, o puede no ser una mala noticia, en el sentido de que las fiscalías están capturando de mejor forma este delito, hay más denuncia, hay más carpetas de investigación abiertas por violencia familiar. Y por otro lado, algo muy destacado es que los robos, o buena parte de los robos, disminuyeron durante 2021, o sea, incluso aún más
de lo que ya habían bajado en 2020. El robo se mantiene estabilizado en un nivel muy bajo en 2021. No han repuntado los robos, las extorsiones sí han repuntado y los asesinatos, como veremos más adelante, bajaron 4%. Siguiente, por favor. Hablando de robos, tampoco todos los robos se comportaron igual. Sí, en términos generales, los robos están estabilizados, crecieron 0.8%, prácticamente nada, pero no, algunos robos crecieron, otros bajaron y en ese sentido pues, se estabilizaron los robos en total. En esta gráfica que vemos del lado izquierdo es muy interesante cómo tenemos tres tipos de robos ahí: robo a casa-habitación, robo a negocio y robo a transeúnte. Previo a la pandemia, estos tres robos se movían con una correlación en su tendencia pues muy similar. Podemos ver que cuando bajaba uno, bajaba el resto, más o menos se movían igual los robos. Y es a partir de la pandemia que algunos delitos comienzan a tomar una dirección contraria. Mientras el robo a casa-habitación y el robo a negocio se mantuvieron estables, el robo a transeúnte sí repuntó. Y lo vemos del lado derecho en las gráficas de barras. También el robo en transporte público, el robo en transporte individual, el robo a transeúnte crecieron, mientras que el robo a casa-habitación, el robo a transportista y el robo de negocio disminuyeron. Una hipótesis es que los robos menos complejos, menos sofisticados, incluso que los puede cometer una sola persona, que se dan en el espacio público, son los que están creciendo conforme regresamos a las actividades, mientras que robos más complejos están disminuyendo. Por supuesto, hay que tomar las cifras con cuidado por el problema de la cifra negra, que no captura todos los delitos en México, la gran mayoría de los delitos en México, pero cuando analizamos tendencias, dado que es un problema estructural la cifra negra, pues sí podemos hacer comparativos temporales, sobre todo en el corto plazo. Siguiente, por favor. En cuanto a los asesinatos, como mencionaba, por primera vez en el sexenio cayeron los asesinatos 4% en 2021. Aún así, nos mantenemos en niveles históricamente altos. Me gusta mucho poner en contexto la cifra a veces. Estamos hablando de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La tasa de Estados Unidos es de 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La tasa global, la más reciente que conocemos, es de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que la de México es 4 veces mayor, ¿no? Entonces, esa reducción de 4%, que es muy poco significativa, pues francamente tampoco nos habla de una pacificación del país. Nos mantenemos desde mediados de 2018 en los niveles más altos, prácticamente, según algunos cálculos, desde los años 60. Entonces, la situación sigue siendo grave. Y si nos ponemos a analizar los estados, nos damos cuenta que esa aparente reducción de la violencia en México, pues en realidad la jaló un estado, fue Guanajuato. Solo Guanajuato bajaron 1.000 asesinatos en 2021. Del 4% que bajaron, 2.8 contribuyó Guanajuato. Entonces fue prácticamente Guanajuato lo que jaló la tendencia a la baja. En contraste, estados como Zacatecas y Sonora, juntos, aunque tienen menos población que Guanajuato, aumentaron 1.000 asesinatos. Entonces, el país está estabilizado. Siempre hay que ser bien cuidadosos cuando analizamos la tendencia de asesinatos nacional o de cualquier otro delito, porque al final del día es la acumulación de 32 tendencias y de 2.500 tendencias municipales. La siguiente, por favor. Bueno, no se alcanza a apreciar mucho, pero en esta gráfica de cuadrante un poco lo que hacemos es comparar en el eje horizontal la tasa de asesinatos de los estados, la raya que cruza es la tasa nacional, y en el eje vertical es el cambio porcentual. Y esto nos genera cuatro tipos de estados. Los que están en rojo son estados que tienen una tasa más alta de la nacional y siguen creciendo, o sea, el peor escenario. Zacatecas, Baja California, Morelos, Michoacán, Sonora. En naranja son estados con una tasa alta, pero que han disminuido, el caso de Guanajuato, por ejemplo. En amarillo, esos son los, digamos, los que yo creo que son los más tricky porque son los que más cuidado les tenemos que poner. Aún están por debajo de la tasa nacional, pero están creciendo. Y destacadamente ahí hay dos estados. Nuevo León comienza a acercarse al cuadrante rojo y San Luis Potosí justo está en el centro de la gráfica, es decir, tiene la misma tasa nacional, prácticamente no se movió, pero con un leve crecimiento se podría ir a lo rojo. En cambio, en contraste, tenemos los que están en verde, que son entidades donde bajaron los homicidios y además ya estaban en niveles bajos. Destaca el caso de la Ciudad de México, que durante 3 años ya ha tenido una tendencia a la baja sostenida. Siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que hicimos en DataInt fue, siempre es muy difícil comparar estados y ciudades en términos de delitos. Lo podemos hacer con un delito, ¿no? El ranking de asesinatos, y eso pues ya nos da una idea de violencia.
Pero como sabemos, la inseguridad pues es multifactorial, hay diferentes delitos, y lo que intentamos hacer fue aplicar un modelo estadístico a todos los delitos de todas las entidades federativas para ver cómo se correlacionaban los delitos. Y lo que nuestro modelo estadístico hizo de forma automatizada, separó los delitos de entrada en dos tipos que se correlacionan. Es decir, los estados donde hay altos asesinatos suelen ser estados, naturalmente, donde hay altas lesiones con arma de fuego, alta extorsión y alto secuestro. Por otro lado, los estados donde hay algún tipo de robo alto se correlaciona con que el resto de robos también son altos. Entonces, creamos dos indicadores, uno que llamamos delitos de impacto humano, que es extorsión, secuestro, lesiones dolosas con arma de fuego y asesinatos, y delitos de impacto patrimonial, que son robo a transeúnte, robo a negocio, robo de automóvil y robo a casa-habitación. Del lado izquierdo, los delitos de impacto humano, igual no se alcanza a apreciar mucho, pero pues son los más violentos, los que tienen más presencia del crimen organizado: Zacatecas, Baja California, Colima, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Guanajuato. Se parece mucho al ranking de asesinatos, pero en la parte de en medio empezamos a ver cosas distintas. Por ejemplo, el Estado de México, que no solemos considerarlo un estado violento, de hecho en el ranking de asesinatos está en lugar 16, aquí se va hasta el lugar 11. ¿Por qué? Los asesinatos son bajos, relativamente bajos, su tasa en el Estado de México, pero las extorsiones, los secuestros y las lesiones por arma de fuego son altos. Entonces, es cuando tenemos que empezar a meternos a otros delitos, pues para ver que también la situación de un Estado como el Estado de México, que no suele estar en las portadas de crimen organizado, no necesariamente es no violenta. Cuando vemos el caso de los de impacto patrimonial, ahí es claro que hay dos tipos de estados. Hay algunos que también rankean alto, o sea, Baja California está alto en impacto humano y en impacto patrimonial. Tanto robos como delitos violentos son altos en Baja California. ¿Por qué? Por Tijuana. Tijuana tiene un problema de seguridad, digamos, amplio, generalizado. Y por otro lado, se incorporan nuevos estados, como el Estado de México, rankea número 2 en delitos de impacto patrimonial. El caso también de Morelos y me parece que Quintana Roo son los otros dos estados que están altos en ambos indicadores, lo cual habla, pues, francamente, de una situación de riesgos de seguridad alta. Siguiente, por favor. Aplicamos la misma metodología a las ciudades de México, los municipios con más de 100.000 habitantes. Son más o menos 170 municipios en México. Realmente son los que concentran la mayor parte de la población en el país. Y bueno, del lado izquierdo, delitos de impacto humano, los que se van arriba son sobre todo municipios de estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Sonora. Los dos casos que están hasta arriba son francamente preocupantes. El caso de Zamora, que ahorita hablaré un poco más, en Michoacán. La parte norte de Michoacán enfrenta una crisis de violencia muy alta, particularmente asesinatos y lesiones. Y el caso de Fresnillo, que es igual muy grave, porque no solo son asesinatos y lesiones, sino también muy altos los secuestros, muy alta la extorsión. Fresnillo, en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, es la ciudad con peor percepción de seguridad. El 97% de las personas consideran que su ciudad no es segura, cuando a nivel nacional andamos como por el 66%. Y en impacto patrimonial son sobre todo ciudades del centro del país. Puebla, que tiene un gran problema de San Martín, Texmelucan, si no me equivoco, que tiene un problema muy alto de robo a transportista. Tenemos también municipios como Ecatepec, Cuautitlán, en Estado de México. Es decir, mientras la violencia se concentra principalmente en el occidente del país, los delitos patrimoniales se concentran principalmente en el centro del país y evidentemente en zonas urbanas. Siguiente. Y bueno, un poco hablando de tendencias a seguir en 2022, escuchaba la mesa anterior que hablábamos pues se hablaba acá de insurgencia criminal. Nosotros, por ejemplo, usamos un término similar, conflictos criminales, conflictos armados criminales, porque en esencia en algunos lugares esos son organizaciones criminales con estructura, con armamento, con estrategia, que responden a incentivos de violencia. Y no es del todo, desde mi punto de vista, un problema tan claramente de seguridad pública. Yo soy de los que se inclinan más a hablar de un problema de seguridad interior. Y nosotros cuantificamos, bueno, más bien determinamos 10 conflictos criminales armados en activo en México, con base también en las cifras en los hotspots de asesinatos. El primero en la frontera de Baja California, particularmente en Tijuana, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa es un punto clave para el trasiego de drogas y armas. En segundo lugar, en Chihuahua, tanto en la zona de la sierra
Obviamente está en la región del Triángulo Dorado, pero también hay casos de tala ilegal, desplazamiento humano de pueblos enteros, ocupación ilegal de terrenos. Y por supuesto Juárez, que es la otra ciudad importante en el trasiego de drogas y armas en la frontera norte. Yo siempre digo que para ver cómo le está yendo al país hay que ver cómo está Juárez. Cuando en 2015 bajaron los homicidios por 2 años en México, la verdad es que Juárez es la gran respuesta. O sea, Juárez fue lo que jaló la tendencia a la baja. Nuevamente Juárez trae niveles muy altos después de haber tenido unos buenos años con la estrategia Todos Somos Juárez. Otra vez hay problema de pandillerismo y de organizaciones criminales presentes. En cuarto lugar, la frontera chica de Tamaulipas. Fue un muy mal año 2021 para Tamaulipas, lo que sucedió en Reynosa con el ataque a civiles. Esto empieza a contaminar también a Nuevo León en su parte norte y en la parte este del estado, en Santa Catarina. Zacatecas, que como lo decíamos, es el estado con los mayores problemas de violencia actualmente en México. Por Zacatecas pasan dos carreteras muy importantes, una que conecta el Pacífico, particularmente el puerto de Manzanillo, con el norte del país y la Panamericana. Es un estado estratégico para el trasiego de drogas y de otro tipo de mercancías. En sexto lugar está el caso de Guanajuato, que como veíamos, bajó sustancialmente la violencia en Guanajuato. Hay un esfuerzo de las autoridades estatales destacado y creo que esto muestra el gran problema que hay ahorita en México ante la reducción de los subsidios para policías municipales y estatales. Son los estados que tienen capacidad financiera y además una clase empresarial fuerte, una capacidad institucional fuerte, pues los que están pudiendo sustituir esa ausencia federal. Guanajuato creó un subsidio para sus policías municipales de 800 millones de pesos. Es la policía estatal con mejor salario. Creo que andan por 24 mil pesos al mes. Y pues pareciera que comienza a dar resultados, aunque en el último trimestre de 2021 ciudades como Celaya volvieron a repuntar. Entonces sigue siendo un estado delicado. Colima, tradicionalmente, es el puerto de Manzanillo. Pero bueno, ya sabemos cómo arrancó Colima este año. En la capital del estado, prácticamente estas últimas 2 semanas es de toque de queda, dos organizaciones criminales enfrentándose, la Universidad de Colima cerrada, algunas fábricas cerradas. El caso de Michoacán en el norte, que ya está afectando la agroindustria, al precio del limón, lo que acaba de suceder también con la industria del aguacate, que aparentemente va a haber una especie de suspensión de las exportaciones hacia Estados Unidos. Morelos y Guerrero. A Morelos hay que agregarle además los problemas políticos de Morelos, las acusaciones entre el gobierno actual y el anterior, lo cual francamente abona una situación de inestabilidad en el estado. Y en décimo lugar, desgraciadamente por la zona turística de Cancún y Tulum, no solo es por el narcomenudeo, hay una alta presencia también de crimen transnacional, tráfico de personas, lavado de dinero. Y se refleja también en los indicadores de violencia. Cancún trae niveles de asesinatos muy, muy altos. Por último, como apuntaba hace un momento, Nuevo León, San Luis Potosí y también un asterisco hay Oaxaca, que en algunas regiones rurales ha comenzado a repuntar la violencia, pero no tan relacionado a crimen organizado, sino a los problemas de Oaxaca, de conflictividad social. Siguiente. Otra cosa muy importante, elecciones e inseguridad, como sabemos, y desgraciadamente en México las elecciones parecen detonar la violencia en algunas regiones del país. Nosotros hicimos un conteo con base en fuentes abiertas, lo estuvimos haciendo durante la elección hasta el día de la jornada y contabilizamos 95 asesinatos de personas relacionadas a la elección. Desgraciadamente el gobierno de la República no hacía ese conteo, lo tomaba de nosotros, bueno, de los medios. Me parece una locura, ¿no? Siendo una de las problemáticas más grandes del país. Estamos hablando que el 33% de esos asesinatos eran candidatos o aspirantes directamente a un cargo de elección popular. Me parece que es una de las, no sé, una de las fotografías más graves de México. Gran parte de esos asesinatos, más del 88%, son del ámbito municipal, la parte más débil. Y también hay que decir algo, los estados que rankean hasta arriba no necesariamente son los de más presencia del crimen organizado. Vemos a Veracruz en primer lugar, a Chihuahua en segundo y a Oaxaca en cuarto lugar. Son estados que tradicionalmente tienen problemas de conflictividad política, territorial, incluso religiosa, que durante las elecciones se exacerban. Pero también hay estados como Guanajuato, que está en tercer lugar, donde las elecciones pues, entraron en un momento crítico. El asesinato de candidatos a alcaldes, una gran problemática en Guanajuato. Vienen 5, 6 elecciones este año. Nosotros consideramos que los casos de Tamaulipas y Quintana Roo son los más delicados. El propio Instituto Nacional Electoral considera que más o menos 35% de las secciones
electorales, que es la unidad más pequeña electoral en México, están en riesgo. O sea, va a tomar medidas especiales para que se puedan instalar las casillas y capacitar al personal. Son esas que vemos coloreadas de azul, que coinciden, en el caso de Tamaulipas, pues la frontera chica luego, luego se ve, coinciden con los datos de violencia. Siguiente. Y bueno, solo para terminar algunas consideraciones, ¿no? Como siempre, pues tenemos que tomar con pinzas algunos de los datos. Aquí quiero poner, por ejemplo, un ejemplo de los problemas que hay. Yo me inclino más a los problemas de registro que a los de cifra negra. La cifra negra en México, todos traemos este dato de que es de más de casi hasta el 98%. Esa cifra está tomada de la encuesta de victimización del INEGI y hay diversos estudios que consideran que se está sobreestimando la cifra negra, ¿no? El caso de secuestro es muy evidente. Si fueran ciertos los datos de la encuesta de victimización del INEGI, o sea, lo que la gente está respondiendo, o sea, es imposible que haya miles de secuestros en México porque además no los estamos viendo y la distancia con las denuncias es muchísima. Pero más allá de la cifra negra, hay un problema de clasificación de los delitos y en los que creo que todavía hay mucho que trabajar con el Secretariado Ejecutivo y con las fiscalías de los estados. El caso que mostramos aquí, vean el caso de Querétaro, robo a transportista. Registraba robo a transportista hasta 2018 y de repente hay una caída drástica y lleva prácticamente 3 años reportando cero robos a transportistas. Y por otro lado, del lado derecho, estos son datos no de las fiscalías, sino de la Guardia Nacional. Tenemos que la carretera Querétaro-Irapuato, la carretera Querétaro-San Luis Potosí, son los tramos carreteros con más robo en la carretera a transportistas. ¿Dónde están las denuncias? Siguiente, por favor. Pues seguramente las denuncias están en robo otro tipo, o sea, no clasificados. Entonces, tenemos, de todos estos son todos los indicadores que componen el delito de robo y el que más acumula carpetas es robo otro tipo. ¿Qué tipo de robo? ¿Quién sabe? ¿Por qué está así? Porque la fiscalía no lo clasificó adecuadamente o el secretariado cuando generaron la cifra delictiva no lo clasificaron adecuadamente. Entonces, todo esto este esfuerzo que vimos antes en las slides anteriores. Pues desgraciadamente tienen siempre un asterisco, ¿no? Porque no sabemos con certeza si estamos hablando de cifras del todo confiables. Por ahí la de robo a vehículo es de las mejores, tiene baja cifra negra porque se tiene que reportar por el seguro, asesinato, pero muchas entidades tienen problemas de clasificación graves. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo ahí. Otro esfuerzo es tener información más granular. Solo Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara lo tienen a nivel calle, cuadrante o colonia. Es algo que ya se podría hacer. Las fiscalías capturan exactamente el lugar donde se cometieron los delitos. Simplemente es procesar los datos. Existen también otros medios para procesar los datos, llamadas de 911, las redes sociales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo está intentando con el modelo multifuente que está arrancando en Quintana Roo. Es un esfuerzo que creo que es muy interesante, pero hay que ponerle recursos, ¿no? O sea, para mí la conclusión es, si queremos tener un buen diagnóstico, y de eso se trata el día de hoy, el foro de hoy del Belisario Domínguez, un buen diagnóstico de lo que le está pasando a México, necesitamos mejores datos, no solo además del sector público, también necesitamos empezar a explotar los datos que generan las empresas. Hay Oxxos en prácticamente todo el país y es uno de los puntos más críticos para el robo común. ¿Dónde están esas cifras? ¿Las comparte con el gobierno Grupo FEMSA? No del todo. Entonces, me parece que todavía hay mucho que hacer en materia de incidencia delictiva, de análisis de datos en México. No obstante, también hay un esfuerzo muy importante en el país. Somos de los pocos países que mensualmente tenemos acceso a datos, ¿no? Eso también es destacado. Somos un país gigante y eso nos permite, entre otras cosas, pues, hacer el tipo de análisis que les presentaba hace un momento. Y pues simplemente yo con esto cierro, ¿no? Podemos tener todavía mejores diagnósticos, apostémosle a construir mejores datos y estoy seguro que el Senado puede hacer mucho en la materia. Muchas gracias. Vamos a pasar con la señora Julieta Castellanos. Ella es hondureña, bienvenida, siempre. Académica, tiene 40 años de experiencia profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica y doctora honoris causa en Humanidades, otorgado en el 2014 por el Trinity College of Hartford.
Connecticut de Estados Unidos. Entre 2009 y 2017 fue rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presidenta del Consejo de Educación Superior de Honduras y vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación. De 2013 a 2017 fue presidenta para Centroamérica de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe. Fundó el Observatorio de la Violencia y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido coautora de muchos libros, entre ellos Persistencia y Cambios en la Cultura Política, Democracia, Elecciones y Violencia en América Latina, Violencia y Reforma Política en Honduras y varios otros. En el año 2010 fue nombrada miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar los hechos de golpe de Estado en Honduras en junio de 2009 y la posterior crisis política. En 2013 recibió el Premio Internacional a Mujeres con Coraje, distinción otorgada por el Secretario de Estado y la Primera Dama de los Estados Unidos de América. En 2018 recibió la condecoración Chevalier de London on Honeycutt, reconocimiento otorgado por el gobierno de Francia. El currículum completo de nuestros ponentes estará incluido en el micrositio del Belisario Domínguez, en donde estarán además también sus ponencias. Adelante, por favor, maestra, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto Belisario Domínguez. Gracias, senadora Naya, y colegas con los que comparto este panel. Cuando escuchaba la primera participación inaugural, me pareció oportuno comentar nuestra experiencia como fundadora del Observatorio de la Violencia adscrito a la Universidad Autónoma de Honduras. Nosotros comenzamos hace ya unos 20 años con la preocupación de la guerra en Centroamérica, de las armas que transitaban por la región, los acuerdos de paz que no incluyeron a Honduras en la forma de cómo procesar las armas que habían quedado de la guerra, con el Plan Mérida, el Plan Colombia, y cómo fuimos observando la descomposición de la convivencia y la violencia en el país. Nuestras primeras publicaciones como académicas fue allá por el año 1994-95 y fuimos observando las cifras, las estadísticas de la violencia con unas inconsistencias, con unos vacíos de información que era imposible tomar decisiones con una información que no correspondía a los hechos. Han pasado ya unos 5 gobiernos en nuestro país desde que tuvimos aquella iniciativa y hemos visto cómo los gobiernos no les gustan las cifras, cómo rechazan las cifras de los académicos porque solo quieren tener buenos resultados. Cuando un gobierno comienza, el primer año sí le gustan las cifras del año anterior, porque no son sus cifras. Entonces las aplauden, miren cómo nos dejaron, ¿verdad? Pero el primer año que él está y damos el reporte siguiente, ya nosotros entramos en la lista de los que queremos desestabilizar, de los que no decimos la verdad, que estamos en conjuras. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Y yo recuerdo que inclusive el primer informe que tuvimos del boletín de la violencia en el país, tuvimos que esperar al nuevo gobierno, por suerte faltaban unos 4 meses para poderlo publicar, porque en ese momento estábamos vinculados con un organismo internacional y era de ver cómo aquellos datos iban a caerle al gobierno que estaba cerrando y cómo los iba a recibir el anterior. Entonces, fue bastante afortunado estar frente a un nuevo gobierno que dijo, bueno, está bien los datos, hay que presentarlos, pero ya el año siguiente ya no les gustaron los datos de la violencia y del crimen en el país. Y yo coincido con usted, si no hay información correcta,
no pueden tomar decisiones correctas. Una cosa son las políticas públicas y lo otro es cómo está la violencia y los datos. Y en ese sentido, los datos hablan por ellos mismos. Aunque se quieran ocultar, los hechos salen. De ahí que pasamos por un proceso de construir tipologías, de capacitar a los policías que recibían las denuncias, porque el policía tipificaba el delito. Eso corresponde al juez. Entonces, calificaba el delito con la denuncia que recibía sin tener las competencias para hacerlo, y eso nos creaba una distorsión en los datos. Entonces creamos la categoría, o sea, no la creamos, sino que utilizamos la categoría homicidio para las muertes violentas intencionadas, independientemente de los móviles y de los autores. Y así fuimos avanzando. Hemos sobrevivido como observatorio de la violencia porque luego lo ascribimos a la Universidad Autónoma de Honduras y ese arropaje académico y todo eso nos ayudó a poder ir existiendo como tal y llegar casi ya a los 20 años. Si pasamos con las gráficas, si vemos, nosotros podemos, identificar como dos grandes bloques de que son los delitos que vienen del crimen organizado, que son autores, que los promueven, y los delitos del fuero común o delitos comunes, como les llamamos. Los delitos del crimen organizado, tráfico de armas, de drogas, de personas, explotación de minería, blanqueo de dinero, corrupción, desaparecidos, que en algunos casos tienen que ver con crimen organizado, fraude contra el Estado, tráfico ilícito de mercancías. Estos no pueden pasar si no hay participación y tolerancia de instancias del Estado. No pueden pasar. O sea, no puede pasar, no se puede explotar por meses una minería, no pueden pasar armas si no son porosas las aduanas, las fronteras. Luego tenemos los otros crímenes, que es el homicidio, feminicidio, robo, extorsión, violencia doméstica intrafamiliar, violencia por razón de género, crímenes de odio, la comunidad LGTBI, violencia en razón de ocupación. Estoy hablando por mi país, pero si en algún momento se conecta con lo que pasa en otros países, pues es la dinámica. Pero nosotros también tenemos muerte de periodistas, porque a veces los periodistas hacen unos reportajes mejor que la policía que investiga. Entonces, el periodista se pone en el límite del riesgo, porque no actúa el Estado. Y la pregunta es, si existen instituciones para la investigación, ¿por qué investiga mejor un periodista? ¿O por qué investiga mejor un académico? Que no tiene las herramientas, no tiene toda la estructura, no tiene los acompañamientos, pero sigue bien la pista de la investigación. Nosotros, en el Observatorio de la Violencia, allá por el 2008, nos decían, cuando llegaban cooperantes internacionales, ¿por qué el Observatorio de la Violencia no investiga el crimen organizado? Porque no somos el Estado. Porque nosotros hacemos investigación académica. No hacemos la investigación criminal. Esto le corresponde al Estado. Lo que tenemos que hacer es obligar al Estado que cumpla con su función, porque para eso el Estado tiene las facultades, el mandato de ley, los instrumentos y el personal para hacerlo. Pero si un académico hace la investigación criminal, está suplantando al Estado y además se está colocando en la franja de riesgo del crimen organizado. Y creo que nosotros hicimos bastante esa separación, siempre la tuvimos bien clara, y creo que eso también ha contribuido para el fortalecimiento del mismo observatorio. No hay que quitarle al Estado sus atribuciones, no hay que suplantar al Estado. Lo que hay que pedir al Estado es que cumpla, porque para eso tiene funcionarios, con los honorarios, con las competencias y con todos los apoyos que se requieren.
El tema de los transportistas es un grupo de riesgo, generalmente. Nosotros, a nivel hipotético, y creo que es así, que es porque están con la extorsión. Muchos transportistas han caído en esa franja de ser extorsionados, de pagar un porcentaje mensual, y eso igual es un tema que entra ahí. Si vamos con la siguiente gráfica, digamos, las ausencias del Estado. Hay que identificar en qué áreas donde no hay presencia del Estado. Y si no hay presencia del Estado, ¿quién controla el territorio? ¿Quién lo controla? ¿Es el gobierno local o son otros grupos que controlan el Estado? Porque hay municipios donde hay un paralelismo entre el Estado formalmente constituido y el grupo de poder fáctico que controla esa zona. Y que para ingresar, ellos tienen el control, quién ingresa, quién sale, ellos cobran un impuesto. Entonces, ¿quién tiene el control? Esa información es básica, que la tenga, digamos, el Estado, pero igual tiene el Estado. ¿Hay un déficit de legislación o hay un déficit institucional? Esa es otra de las preguntas también que tiene que hacerse. ¿Es que no existe la institución o es que existe y no funciona? Si existe y no funciona, ¿por qué no funciona? Y si es un déficit de legislación, existe la institución, pero no tiene las herramientas para actuar. Entonces tenemos instituciones que no tienen toda la fortaleza para poder actuar. Ahora, ¿o es que participan las instituciones del Estado en estas acciones? Cuando tenemos instituciones del Estado que participan en acciones criminales o que las dejan pasar, esa institución no es para resolver el problema, es parte del problema. Igual, entonces, si es parte del problema, corresponde al Estado resolver eso. Pero si tenemos unas instituciones que son parte del problema, es un tema de Estado. Porque no es el caso del homicida que en un problema por un partido de fútbol, como pasa también, una disputa, se van a los tiros, o por un pleito de un cultivo que se echó a perder, se van a los tiros. Eso no es tema de Estado. Pero es un tema de Estado cuando tenemos instituciones que son parte del problema. Porque no solo porque no lo resuelven, sino porque lo reproducen, porque lo permiten. Entonces, ahí sí creo yo que estaríamos frente a lo que decía una de las expositoras del segundo panel, Estado fallido. Porque ya el Estado entró en la dinámica. Entró a la dinámica la institución y sus funcionarios. Ya no están ahí para combatir, ni para proteger, ni para prevenir, sino que están ahí como operadores de este sistema que está funcionando y que está desestabilizando. La siguiente gráfica, tenemos aquí hecho dos bloques, obviamente muy simples, muy, muy simplista de repente, pero sé que el tiempo también es breve, donde hay instituciones para el funcionamiento del Estado que pueden ser al mismo tiempo fuentes de acciones comprometidas con el delito y con el crimen. Las oficinas de migración, las oficinas de aduanas, las oficinas donde se hacen los grandes contratos del Estado, donde se hacen las concesiones. Estas son instituciones que están en el objetivo de los sectores criminales, porque saben que ahí es donde van a conseguir el negocio, donde van a conseguir el contrato, los corrompen, les dan coimas, están, y estas son oficinas o son instituciones que deberían tener unos procesos de selección que sean garantía para la sociedad y para el Estado, que van a controlar este tipo de decisiones que perjudican el bien común. Y luego instituciones de control, digamos, de prevención, control, represión, investigación,
judicialización y penalización. Cuando no funcione el bloque anterior, tendría que funcionar el bloque siguiente. Pero cuando no funciona ninguno de los dos bloques, ahí sí entonces el Estado fallido. Porque lo que el Estado construye, lo que el Estado edifica para controlar, para investigar, para sancionar, no investiga el bloque, al otro bloque institucional, ¿quién entonces tiene el control del Estado? ¿En manos de quién está el Estado cuando tenemos un Estado con estas características? Si vemos, aquí es un intento de ver dónde están los partidos políticos. A mi juicio, en el núcleo del problema. Porque nuestro sistema político se organiza en partidos para administrar el Estado. Para administrar el Estado y los gobiernos locales. Entonces, los grupos criminales tienen un interés muy particular de penetrar los partidos políticos. Porque si controlan ahí, entran al Estado. Nosotros también tenemos el mismo caso de la violencia electoral. En estas elecciones últimas, la violencia preelectoral fue altísima. Igual los gobiernos locales, los candidatos al gobierno local, los candidatos a diputados. ¿Quién es responsable de estas muertes? No sabemos. Los partidos no dicen nada. A veces un comunicado tibio de acuerdo de duelo. Pero por alguna razón, esas muertes violentas preelectorales y a veces postelectorales en menos grado, pero las preelectorales son muy altas. Aquí también esto, digamos, siempre estamos viendo cómo estamos en la región, viendo México, viendo países de Guatemala, ¿no? Y vemos que los temas se repiten. Si no hay control de las campañas son muy caras. Yo creo que las campañas son muy caras y alguien dijo en la mañana, mientras se siga creyendo que las campañas se ganan por lo que se da, por lo que se regala, van a ser más caras. Porque no son las campañas para, con la oferta de Estado de Derecho, o sea, vivimos en unos países con unos niveles de pobreza tan altos, con gente sin empleo, donde en realidad Estado de Derecho para muchos sectores es una abstracción. ¿Qué es el Estado de Derecho? Si están viviendo lo cotidiano, la escasez, la carencia. Entonces llegan los candidatos a regalar, a dar, ese es el bueno, ese va a ser el buen político. Entonces, y eso ha encarecido mucho las campañas. Y sin lugar a dudas, los partidos políticos son transversales en todas las dimensiones del Estado. Tal vez un poco menos las de defensa, donde tienen unas estructuras, digamos, orgánicas, jerárquicas, muy estamentadas, una forma de ascensos y de ocupar cargos que los partidos políticos pueden interferir, mucho menos en algunos casos, pero en el resto de instituciones, los partidos políticos son los que tienen el control del Estado. El que gana una vez, uno, y la alternabilidad pues hace que se turnen. Entonces, si no hay realmente una legislación muy, muy, muy categórica, muy robusta, que controle las campañas, ahí realmente ese es un gran elemento de penetración, es un gran incentivo, porque los partidos quieren ganar. Yo creo que quieren ganar la elección y no se detienen, no se reparan, no saben o no quieren saber quién les financia, pero cuando ganan, vienen entonces el pasado de la cuenta, se pasa la cuenta. Y los gobiernos locales son gobiernos, por lo menos hay muchos gobiernos locales que pareciera que el Estado Nacional no existe. Existe el gobierno local y ellos tienen el control, pero muy vinculados con estos grupos. En el caso nuestro, son las zonas fronterizas con Guatemala, donde nadie se preocupó. O sea, habían unos alcaldes que hacían unas sedes municipales como la Casa Blanca, ¿verdad? ¿Y de dónde salió ese dinero? Bueno,
no, digamos, el partido no preguntaba. Hacían proyectos, obras, y de dónde el partido no preguntaba. Es la sospecha, es la murmura, pero no hay la acción del Estado. Entonces todos ven para otro lado y el crimen sigue avanzando. Entonces creo que en nuestros países, más que menos, con diferencia de grado, hemos visto la tendencia en nuestro país igual de la militarización de las fuerzas de seguridad pública. Y sí, el país tuvo una reducción de los homicidios. En un proceso de 5 años se redujo al 50% de los homicidios. Pero sí tenemos la impresión de que subieron otros delitos, como la extorsión y la cobra, lo que se llama el impuesto de territorio. Pero se estancó. Las medidas de control del delito y de represión tuvieron efecto para bajar hasta ciertos niveles, y la tendencia que tenemos ya del 2019 a este momento ya es de se estabilizó la disminución y vamos hacia el alza. Así que yo creo y celebro que el Senado de México esté invitando a los académicos a escuchar de este tema, porque lo peor es que cuando este tema se politiza y no se quiere escuchar la verdad de los hechos, y se cree que porque se dice ya es porque es del otro partido, de la oposición. Yo creo que es un gran error que este tema se politice, porque quien pierde es la sociedad. Y ojalá que se siga escuchando a los académicos de sus universidades y los análisis comparados también de sus centros de investigación, de estudio, porque uno se entrega a este tema pensando en el país. Y aquí nosotros al menos lo que hacemos es como universidad, mire, Estado, este es el problema. Pero no le corresponde tampoco a nosotros como universidad, yo ya no estoy en la universidad, concluí como rectora hace unos años, pero siempre creímos que no podíamos colocar a nuestros docentes en la franja del digamos, de riesgo de investigar lo que les corresponde investigar al Estado. Muchas gracias. Gracias por la participación de la doctora Erika Tapia Nava. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios de opinión pública y en la elaboración de encuestas. Desde 2017 es trainer profesional de Max Kudam. Sus principales líneas de investigación son infancia, adolescencia y juventud, socialización política y cultura de la radicalidad, educación ciudadana y seguridad pública. Ha participado en diversas investigaciones sobre las vertientes de cultura política, participación ciudadana, infancia y juventud, sociología jurídica, género y evaluación educativa, realizando diseños de investigación de corte cualitativo y cuantitativo y mixto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido profesora de diversos cursos y seminarios a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto Mora, en la FES Acatlán, en el Instituto Electoral del Estado de México, en el Consejo de la Judicatura, en la Secretaría de Educación Pública, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre sus últimas publicaciones, tiene muchas publicaciones, pero entre sus últimas se encuentra el libro de texto Formación Cívica y Ética, tercero de Educación Primaria, de México CEP UNESCO, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 2020, el libro de Educación e Infancia, Realidades y Desafíos, de Porrúa, en coordinación con Montserrat Pérez y Mari Carmen Macías. Y muchas otras publicaciones más que las encontrarán de manera íntegra en la publicación completa de las bibliografías de nuestros ponentes. Adelante, doctora, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, senadora.
Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación al Instituto Belisario Domínguez, a los senadores, senadoras, ¿no? También a la presentación de la senadora Claudia Anaya y bueno, a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a distancia. Y sobre todo por este ejercicio donde se invita a los académicos a participar junto con los órganos de toma de decisiones y, bueno, finalmente también con los generadores de las políticas públicas. Y bueno, en toda esta trayectoria he tenido propiamente la oportunidad de participar en diversos ámbitos, desde la propia formación ciudadana, ¿no? Hasta en ámbitos de investigación y propiamente, pues, a través de la docencia, ¿no? De aspectos que tienen que ver con con el delito, ¿no? Con el castigo, con la cuestión de la criminalización, ¿no? Y bueno, el tema que hoy nos reúne es justamente presentar algunos datos que nos hablan propiamente de la incidencia delictiva, ¿no? Desde una perspectiva comparada, digamos, entre años, ¿no? Y también, digamos, a lo largo también del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos, ¿no? De si este fenómeno, ¿no? El fenómeno de la delincuencia, de la violencia, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el acceso a los derechos humanos, con un tema de pobreza y marginación, con un tema de instituciones, con aspectos de educación, aspectos de capacitación propiamente de la policía, el incumplimiento de la ley, ¿no? La corrupción, la violencia, ¿no? Aspectos que tienen que ver propiamente con la cultura política y también con situaciones que tienen o que están referidas hacia la medición propiamente de los datos. Y yo les voy a contestar, sí, efectivamente tiene que ver con todo esto y de ahí radica la propia complejidad para poder abordar estas situaciones de la delincuencia de manera integral, ¿no? Si nosotros a partir de los datos que se han generado podemos establecer una serie de relaciones utilizando, digamos, distintas técnicas de análisis estadístico, como podría ser el análisis factorial, a partir de los datos que se han generado, aún y a pesar de las posibles debilidades que se pudiesen tener, la toma de decisiones sería mucho más consciente, ¿no? Y mucho más documentada. Y a su vez, serviría para propiamente las decisiones que se toman. Y bueno, abro ahora sí que la presentación señalando propiamente, si podemos ver la primera diapositiva, ¿no? Que es una, digamos, una frase de Séneca, donde se menciona que nadie incurre en un delito empujado por el destino. ¿Qué significa esto? La frase de Séneca, digamos, tan vigente, ¿no? Finalmente tiene que ver con aspectos estructurales, con aspectos propiamente analíticos de la forma en cómo se concibe la delincuencia. Y bueno, podemos ver, por un lado, que la delincuencia no es un simple conglomerado de actos individuales, ¿no? Que infringen las leyes, ¿sí? Que se aprende propiamente en asociación con otros, sino que al igual que los valores, las normas y las pautas de conducta son aprendidas e interiorizadas, ¿sí? Y por otro lado, también hay todo un proceso de normalización del comportamiento conflictivo. Entonces, los altos índices de delito se han convertido en una de las crisis más intrincadas, recurrentes de la vida social y moderna, plena de obstáculos difíciles para manejar, que a su vez muestran resultados que son altamente perturbadores, que carecen propiamente de un programa, ¿no? Claro, que facilite la enmienda, ¿sí? Del control del delito en la sociedad. Entonces, el tema del delito no es un tema, digamos, nuevo para las sociedades, digamos, en estos años, ¿no? Sino que las sociedades siempre han estado caracterizadas por esta propia conflictividad. Y es entonces que nosotros debemos de analizar en qué situaciones o qué es lo que está pesando, digamos, más en qué momento, ¿no? Y propiamente, pues ahora presento algunos datos de fuentes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, ¿sí? De Seguridad Pública y propiamente
del INEGI, ¿no? Que son datos oficiales. Y quiero reconocer también la gran labor que se ha hecho por parte de estas instituciones, porque el hecho de tener datos abiertos, constantes, ¿no? Es una larga tarea, ¿no? Instrumental, y no solamente eso, sino que implica altos costos y recursos públicos que se tienen que invertir, ¿no? Para poder tener esta información, que de hecho es muy, muy, muy cara, ¿no? Y por otro lado, pues, no hay como esta cuestión de los recursos que se invierta tanto para poder analizar, ¿no? Y tener, digamos, como estos datos. Entonces, si podemos ver propiamente la primera gráfica, bueno, ya vienen los datos. Bueno, pues estos son datos de la incidencia delictiva, ¿sí? Que se presentó de enero, perdón, entre diciembre, de 2021. Y lo que nosotros logramos ver es que las entidades que tienen mayor densidad demográfica también están presentando mayores niveles de criminalidad. Entre ellas, yo creo que se aprecia mejor en la siguiente gráfica, aparece propiamente el Estado de México, ¿sí? Con 33.069 delitos. Le sigue la Ciudad de México con 18.917, Guanajuato, Jalisco, y bueno, ustedes pueden observar la forma en cómo se ha presentado la incidencia delictiva, ¿no? Sumando un total de 172.000 casos, 172.441 casos a nivel nacional. Si nosotros hacemos también un análisis propiamente de estas fuentes, nosotros al final tenemos, si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Donde está más concentrado en verde, estos son datos igual del Secretariado Ejecutivo, los verdes oscuros son donde se presenta un nivel mayor de incidencia delictiva, ¿no? Igual sigue ganando propiamente el Estado de México y le sigue la Ciudad de México. Y entonces al final tenemos, imagínense propiamente lo que es 389.493 casos de delitos, ¿no? Ahora también podemos ver la desagregación por delitos y bueno, si nosotros vemos la siguiente gráfica a través del tiempo, reporta la gráfica de 2018-2021. Gracias. Nosotros tenemos aquí que en 3 años hemos tenido propiamente un pico de casos, ¿no? De cerca de 171.350 casos, y eso sucedió en el mes de octubre de 2018. Posteriormente, en el 2019, nosotros tuvimos una incidencia delictiva de 185.802 casos y una baja de delitos que es que llama la atención, ¿no? Pero es en el contexto de la pandemia, donde como se observa en la gráfica, ¿no? En el mes de abril, ¿no? Y mayo, bueno, pues baja propiamente esta incidencia delictiva, ¿sí? Llegando hasta 119.807 casos, ¿no? Entonces también lo que refleja este dato es que la incidencia delictiva también está relacionada con los contextos, ¿sí? Y lo cual también muestra, ¿no? Que se puede articular, digamos, medidas y acciones en función propiamente de estos datos. Ya después que vivimos un proceso de normalización con la pandemia, ¿no? Y una habituación de la propia situación de contingencia, estos datos o esta incidencia delictiva más bien se vuelve a incrementar propiamente, ¿no? Entre febrero y febrero-marzo de 2021, ¿no? Llegando nuevamente hasta 183.113 casos. Para diciembre, que es el dato que les presentaba hace un momento, hay 172.441 casos.
Ahora, hay variantes, ¿no? En cuanto a la presentación propiamente de los datos en relación a diciembre de 2020 y diciembre de 2021, si podemos ver la siguiente gráfica, por favor. Aquello que se reporta en cifras rojas, ¿sí? Es donde ha aumentado, y aquello que figura en cifras verdes es donde ha disminuido. La incidencia delictiva, digamos, en el caso de incidencia delictiva total, se incrementó de un año a otro, considerando la fecha de diciembre de 2020 a 2021, aumentó a 18.913 casos, ¿no? Si sacamos el porcentaje de lo que representa, son 12.3%. Y como también lo mencionan aquí mis colegas, ¿no? El robo total, ¿no? También se ha incrementado en un 7.3%, pasando de 48.680 a 52.235 casos. Y bueno, el robo de vehículo de automotor, bueno, también aumentó en 212 casos, el robo a transeúnte y también el tema de violencia familiar, ¿no? Que como bien, al tener una convivencia en espacios cerrados, ¿no? Propiamente las relaciones, pues sufren modificaciones y se tiende hacia la violencia. Entonces, en un año pasó de 17.386 casos a 19.762, ¿no? Un aumento de 2.376 casos y eso implica un 13.7%. Sin embargo, hay un tema, ¿no? Que también debe de ser como desagregado para términos de análisis. Sin embargo, ese dato como tal no se encuentra desagregado, ¿no? Que tiene que ver propiamente con el resto de los delitos, ¿no? Que asciende a 77.742 casos, ¿no? Y al final, bueno, al cabo de un año, representa 91.031 casos. Entonces, esto es un incremento del 17%, pero cuando nosotros hablamos de resto de delitos, sí, efectivamente, hay un problema de conceptualización propiamente del delito, ¿no? Que debe ser desagregado y que debe ser analizado qué es lo que implica. Y a su vez también coincido con la doctora Castellanos, ¿no? Que estos datos se debe de capacitar, ¿no? Propiamente al personal que registra estos datos y hacer una propia reconceptualización. Por ejemplo, en términos de crimen organizado, como tal, no aparece, digamos, el tema, ¿no? De la vinculación de la infancia y adolescencia con el crimen organizado, ¿no? Que es un asunto propiamente que preocupa, pero sin embargo, quienes han dispuesto de mayores fuentes básicamente son los datos internacionales y una organización también no gubernamental que se ha dedicado también a documentar estos aspectos. Entonces, lo cual a mí me parece muy muy grave de que no se tengan como tal datos desagregados, ¿no? O el microdato para poder documentar, digamos, estos resultados. Y bueno, la siguiente gráfica, tenemos aquí una agregación de delitos contra la vida y la integridad corporal. Eso al final suma, ¿no? Esto es durante el 2021, de 259.285 casos, ¿no? Y aparece principalmente, ¿no? Concentrado en el ámbito de las lesiones con 200.000, más de 200.000 casos. Otro tema también que se aborda propiamente en estos datos oficiales, ¿no? Es el tema de la libertad y de la seguridad sexual, ¿no? Y bueno, pues es un tema como tal, no resuelto un poco también dentro del ámbito institucional e incluso aún a pesar de las distintas políticas de equidad de género, bueno, pues el tema de abuso sexual pues tiene aún de manera recurrente 27.710 casos, ¿no? Y ¿saben qué es lo verdaderamente preocupante? Que a lo mejor ahorita estoy hablando de números y estoy cuantificando,
Sí, y que es un dato también para tomar medidas y poder hacer, digamos, un plano consciente de qué es lo que está sucediendo. Pero cada caso significa, digamos, una vida, ¿no? Una vida que se modifica en función de los actos criminales que le acontecen, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos a esto a reflexionar sobre las situaciones de criminalidad que se viven, ¿no? Y que la población más joven cada vez se experimenta aún más, ¿no? Y que las distintas políticas públicas, ¿no? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito propiamente de la seguridad pública, ¿no? Desde temas que tienen que ver propiamente con la construcción de la ciudadanía, no han resultado ser del todo eficaces. Por ejemplo, ¿no? Total de delitos contra la libertad personal, ¿no? Es el secuestro, digamos, que aún sigue cobrando, digamos, un aspecto, digamos, importante. Sin embargo, el tema de otros delitos que atentan contra la libertad personal asciende a 21.151. Este es un problema propiamente metodológico, donde la categoría otro, ¿no? Se convierte en aquella categoría de bolsillo de payaso, ¿no? O de urna de Pandora, ¿no? A la cual le llenas, porque no tiene los criterios específicos, ¿no? Para conceptualizar, ¿no? Y sistematizar propiamente la información, ¿no? Entonces, bueno, son estos datos que son importantes, de los cuales también podemos partir, pero que también tiene o que pueden ser susceptibles de ser revisados, sin ello demeritar lo que implica esta organización propiamente de datos públicos. Ahora también, total de delitos contra el patrimonio, justamente igual coincidiendo con los datos del maestro Carlos, aparecen 609.000 casos, 237, ¿sí? Y bueno, se observa también el daño a la propiedad, que asciende a 137.974 casos. Entonces, las cifras son muy, muy altas, digamos, al cabo propiamente de un año, ¿no? Y los temas de delito contra la familia, principalmente figura el tema de la violencia familiar, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué estos altos índices de violencia en términos sociales, ¿no? Propiamente la violencia comienza también en el hogar, ¿no? En aquellas pautas de interiorización, en aquella situación de la normalización propiamente, ¿no? De la violencia en la pareja, ¿no? En la familia, ¿no? Como algo que es como muy característico de nuestra cultura. Entonces, esto habla propiamente, ¿no? De incentivar políticas, ¿no? A partir de los datos con diagnósticos que permitan, estructurar políticas públicas más eficientes, ¿no? Y bueno, delitos contra la sociedad, aparece principalmente igual la categoría de otros delitos contra la sociedad, también ha incrementado 8.233 casos. Y bueno, total de delitos contra bienes jurídicos afectados, ¿no? Aparece igual nuevamente esta categoría muy alta, ¿no? De otros delitos del fuero común. Entonces, sí, efectivamente se requiere desagregar. Aparece también en segundo lugar, ¿no? Propiamente las amenazas y el narcomenudeo. Entonces, sí son datos, ¿no? Que te hablan propiamente de un clima de violencia, ¿no? De un clima propiamente de inseguridad, de un clima de incidencia delictiva, ¿no? Donde finalmente, ¿no? La población ha sido, ¿no? Sujeta y presa de estos distintos actos. Si nosotros comparamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Esta es, un gráfico propiamente del INEGI, donde se hace un contraste del 2011 al 2019 sobre la cantidad de delitos ocurridos a nivel nacional, ¿no? Entonces, vean que en el 2013 sí se logró bajar la incidencia delictiva y se volvió a incrementar hasta el 2015, y siendo muy similar, ¿no?, el patrón de comportamiento delictivo entre el 2015
15 y 2000 19. También hay que reconocer un poco esto, que esta cifra puede es, bueno, es más alta porque también ha incrementado la densidad demográfica. Entonces, podemos ver también la siguiente gráfica, y la siguiente gráfica hace alusión al costo promedio del delito en personas y hogares. Entonces, esto es, digamos, un promedio que es dividido, ¿no?, entre los hogares que están detectados por el INEGI, y eso implica para la vida de cada uno de nosotros, ¿no?, aquí a nivel nacional, un costo de 6,931 pesos, ¿no? Entonces, lo cual resulta ser propiamente muy, muy caro, ¿no? Y si nosotros también comparamos, ¿no?, a, digamos, el costo del delito en personas y hogares, bueno, tenemos que esto reporta, ¿no?, para el año 2019, 282,121,135 casos, ¿no? Perdón, millones de pesos. Entonces, ¿qué podemos derivar de lo expuesto más allá de los números que de por sí te reflejan, digamos, una dinámica muy interesante, ¿no? Un gran desafío, digamos, para la sociedad en general, pero también para los propios legisladores. Primero, la necesidad de consolidar indicadores particulares y específicos que permitan contrastar los datos a través del tiempo, ¿no? Hasta hace no mucho, ¿no?, la generación de datos pues no era como tan, tan rápida, ¿no?, y tampoco se podía contrastar, ¿no?, esos datos a través del tiempo. Entonces, conforme se ha ido avanzando esta estrategia, ¿no?, de captación de datos y generación de datos, cada vez es más rica. Bueno, por otro lado, también se requiere reclasificar las categorías de otros delitos considerando el contenido específico de los delitos cometidos. A mí me parece también que es importante luchar contra la cifra negra, ¿no? Si bien es justamente, ¿no?, un aspecto exponencial, también tiene que ver con aspectos de cultura política y la falta de eficacia ciudadana que siente, digamos, el ciudadano común y corriente de participar en la vida pública, ¿no?, de sentirse escuchado por las autoridades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ¿no?, efectivamente eficientar ese proceso de denuncia cuando de repente no vivimos en un estado de derecho, ¿no? Hay un restringido acceso propiamente, ¿no?, a la justicia, ¿no? Y por otro lado, existe un gran desconocimiento propiamente de la ley. Y podemos allegarnos, desafortunadamente, ¿no?, a una justicia dependiendo propiamente de los recursos materiales, ¿no?, culturales y económicos que disponemos, ¿no?, para poder acceder propiamente a la ley. Y entonces, bueno, justamente, ¿no?, hay que luchar con esta cifra negra, ¿no?, de delitos que se cometen, que no se denuncian, y todos aquellos que no son siquiera declarados por las víctimas, sobre todo en el ámbito de la violencia. Ahora, por otro lado, también toda esta dinámica, ¿no?, en cuanto a la generación de datos, a mí me sugiere propiamente que es lo que se está pretendiendo hacer, digamos, en algunos lugares, un sistema de Big Data que sea eficiente para el manejo de datos que nutra las políticas públicas a desarrollar. Y también en el ámbito de las evaluaciones, ¿no?, poder desarrollar evaluaciones propiamente de diseño, de proceso, de impacto, de resultados, ¿no?, con respecto a las distintas políticas públicas y los programas en materia de seguridad pública. Entonces, el reto no es menor, ¿sí? El reto habla desde una dinámica propiamente, ¿no?, que involucra desde las familias, desde los niños, ¿no?, de las propias instituciones y procuraciones de justicia. Y finalmente, ¿no?, hace rato planteaban un dato muy, muy interesante, ¿no?, que decían, bueno, es que efectivamente la criminalidad no está asociada a los sectores más pobres de manera necesaria, ¿no?, y que con esto había una cuestión de victimización de la pobreza. Entonces, en otros estudios también que han sido publicados, lo que se menciona, que
Independientemente del estatus socioeconómico, las personas que tienen mayores ingresos o que tienen menores ingresos delinquen de la misma forma. Lo que difiere es propiamente el tipo de delito que cometen. ¿Por qué? Porque los recursos también que tienen son distintos, ¿no? Entonces, digamos, es como una cuestión general, ¿no? O que se puede generalizar, ¿qué tanto individuos, ¿no?, que tienen mayores o menores ingresos pueden delinquir, ¿no? Lo cual está más asociado a términos de educación, a términos también de cultura política, a términos también de eficacia ciudadana, pero también al papel que desempeñan propiamente las instituciones, ¿sí? En cuanto digamos, a poder atender esta serie de conflictos generados propiamente por los altos índices delictivos. Bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la participación del doctor Guillermo. Guillermo Raúl Cepeda es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y abogado por la Universidad de Guadalajara. El doctor Cepeda es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Se ha especializado en temas sobre el desarrollo institucional, reforma jurídica, métodos de solución de conflictos, seguridad ciudadana y justicia penal. Actualmente, es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco, profesor en el Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Adelante, doctor. Muchas gracias, senadora. Agradezco mucho su amable presentación, la invitación del Instituto Belisario Domínguez y también el compartir este foro con académicos a los que admiro y respeto mucho en todos sus estudios. Me da mucho gusto coincidir en esta jornada. Pues he hecho una presentación muy, muy breve para tratar de ajustarme a los tiempos programados. Y también haré, justo como aquí se ha comentado, el delito con menor cifra negra, que puede ser el del homicidio doloso, aunque con el fenómeno lamentable de las desapariciones. Ya hay muchos estados que abren carpetas de investigación por desaparición y obviamente no las suman a las de homicidio doloso. También desde una perspectiva comparada, digamos la primera de las gráficas, pues en esta situación que en la actualidad el mundo va bajando los niveles de homicidio a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas para de Drogas y Seguridad, pues llegó a unos puntos más bajos en 2019 con una tasa internacional de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En esta paradoja que la mayoría del mundo va hacia abajo, nuestro país lamentablemente va en sentido contrario. Si vemos en la siguiente gráfica, en la década de 2006 a 2015, África dejó el lugar en la parte sur de África de mayor tasa de homicidios para cederle el lugar a Latinoamérica y particularmente es acentuado en Mesoamérica. Decíamos el promedio internacional es de 5.8 y en Norteamérica ha bajado a 4.6. En América Central, donde se considera México en esta parte mesoamericana, 28.1. y América del Sur en 21. Anteriormente, pues Colombia, Brasil, jalaban mucho la media sudamericana, han ido bajando de llegar a tener 70 a tener menos de 30, y Brasil ya en 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, y bueno, viendo la siguiente, que es pues México, pues se ha estacionado en este nivel inquietante. Ya hemos visto esta tendencia, estamos efectivamente alrededor de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes,
Veníamos en 2000, en el pasado reciente, en el 2006 tuvimos la tasa más baja, que era 10.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, y de ahí empezamos esta escalada que ha triplicado en números absolutos y también ha aumentado en su significación por cada 100.000, que es como se suele comparar la violencia entre los países. Si vemos la siguiente lámina, pues está ahí por estado. Y bueno, también en un aspecto comparado, los ocho, ya vimos ahí, en Zacatecas, que se ha disparado en 2021. Ya se mencionaba aquí que Colima empezó muy mal en 2022. Fue el de mayor indicador en el 2020. Y bueno, 96 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los ocho estados que encabezan este listado, si fueran países, serían los más violentos del mundo. Según la propia Organización de Naciones Unidas, El Salvador es la que tiene la tasa más alta de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes. El otro estaba en un estado que además, conociendo uno la tendencia ascendente en ese estado, pues los funcionarios tratan de salvar con mejoras incrementales, y si no las tienen, pues presentan cuestiones comparativas, y se jactaban, a pesar de que la tendencia viene aumentando en homicidios en ese estado, de que estaban por debajo de la media nacional. Pero en México estar por debajo de la media nacional en homicidios, pues no es ningún piropo, ¿verdad? Es realmente los únicos estados que están por debajo de la media internacional son Aguascalientes, Coahuila, Yucatán. Pero ahí, en un análisis particular, Yucatán siempre ha estado alrededor de 1.5, ahora tiene 1.84. Aguascalientes llegó a tener también 1.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahí se ha cuadruplicado, se ha llegado a cuadruplicar el indicador. Campeche también, que ha aumentado en 50% el número de homicidios. Coahuila es de las pocas instancias, ahora que se comentaba los patrones, cuando hicimos nuestro en jurimetría con impunidad cero, el primer análisis de la comparado de la impunidad en homicidio, había 10 estados que parecían tener una tendencia alentadora, porque iban bajando los homicidios, iba aumentando la capacidad de respuesta en la variable de impunidad. Ahora solamente hay 3, entre ellos Coahuila, que ha venido bajando su impunidad, y también ha tenido un descenso de 60% en el número, en 50% en el número absoluto de homicidios y 60% en indicador por cada 100.000 habitantes, 4.45. Seguimos la siguiente lámina. Pues bueno, en el tema de impunidad, pues se ve la capacidad, es el delito más grave al que se le deben dedicar más recursos, y aún así los resultados son magros. E indicadores también, otra vez comparándolo a nivel internacional, un nivel de impunidad, si no aceptable, si al menos comprensibles, abajo del 25%. Y solamente Yucatán tiene este indicador en nuestro país, por debajo de la media. La media es de 89.6, todavía son con las cifras de 2020. Estamos esperando poder evaluar ya también desde el 2021, pero una impunidad para el homicidio de 89.6%. Es muy alta, solo uno de cada 10 homicidios se resuelven y culminan con una sanción para el responsable. Pues a veces uno comenta, con estos niveles de impunidad, la pregunta no es por qué hay tantos delitos, sino por qué no hay más. Porque están realmente, quiere decir que es otra variable que no es la jurídica la que está conteniendo los niveles de violencia en algunos estados. En Morelos, en Oaxaca, cifras de más del 99% de impunidad es terrible, ¿no? Sin ser sarcástico, pero sí para poner un comparativo, en Oaxaca o en Morelos es más fácil comprar un boleto del sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional y que salga tu dígito y tu signo, ambas cosas, 0.83% de probabilidad a que un homicidio se esclarezca. Entonces es muy, muy grave estos indicadores. Coahuila, que ya en las cifras preliminares que tenemos, pero como no, todavía no tenemos para todos los estados, estamos estudiando el caso de Coahuila, ha bajado ya 60% la impunidad,
pero sí, Yucatán es el único estado que se ha mantenido. Incluso Yucatán en el 2018 tuvo impunidad negativa. Hubo 35 homicidios en el estado durante todo un año. Lamentablemente otras entidades pues, lo tienen en unas dos, tres semanas. En todo el año tuvo 35 homicidios Yucatán y tuvo 37 sentencias condenatorias. Eran homicidios cometidos en años anteriores o quizás dos o tres agresores sobre una sola víctima. Pero entonces se ha llegado a registrar casos de impunidad negativa en el caso de Yucatán. Entonces ya son pocos estados los que están en este nivel aceptable. Si vemos una lámina atrás, perdón, porque ahí también presentamos la impunidad, los únicos de la base de datos que es para 21, 28, la siguiente, sí, está bien. Son para 28 estados, países, perdón, los que pudimos sacar esta información con la de la Organización de Naciones Unidas, pues los únicos países que superan en impunidad en homicidio a México son Belice y Honduras, con 96 y un 92%, México un 89%, Japón e Italia han llegado a tener también impunidades negativas por este factor de que en Japón hay más suicidios que homicidios, por ejemplo, son pocos. Entonces, de pronto, cuando bajan demasiado los homicidios o se aumentan el número de sentencias, tal incluso impunidad negativa, Chile, Suecia y Portugal justo se corresponden el número de homicidios con el número de sentencias condenatorias. Entonces, tenemos que ver qué están haciendo esos estados. Si vemos ahora así la siguiente, esta va a ser la lámina que más les va a gustar de mi exposición. No porque sea muy interesante, sino porque es la última. Entonces, la parte, las buenas prácticas, también algo que hemos visto en nuestro país a lo largo de 26 años que tengo midiendo el tema de efectividad del sistema penal, es que las buenas prácticas se diluyen de pronto. Incluso la metodología para validar las buenas prácticas es que tengan más de 2 años dando resultados, que estén consolidadas, pero como también en un estudio que hicimos sobre la implementación del sistema acusatorio, llegamos a la conclusión un poco ahí con el tema de implementación de políticas públicas de Sabater y Masmanian, se encuentra que también el factor humano es fundamental. Decíamos que la reforma del sistema acusatorio en México estaba altamente fulanizada, depende del titular en turno de las fiscalías, si son partidarios del sistema acusatorio. Cuando estuvo Rommel Manjarres en Baja California, empezaron a generarse muy buenas prácticas. Cuando Adrián e Iván de la Garza estuvieron en Nuevo León, hicieron muy buenas prácticas estos sistemas de robóticos de encontrar patrones delictivos. Entonces hay muchas buenas prácticas que luego se van diluyendo, pero también con el Instituto Ingarapé, que ha hecho un análisis en Latinoamérica de las buenas prácticas, pues hay algunas que reducen, voy a mencionar muy, muy brevemente, que reducen la presión social, ¿no? Como dice entre nosotros el doctor Sergio García Ramírez, no hay que pedirle a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social. Entonces, hay medidas de política social que pueden reducir la marginación, que generan este caldo de cultivo para que se sumen los jóvenes a la delincuencia. Y también se dice que para que haya jóvenes ninis, se necesitan autoridades ninis, que ni resuelven problemas ni generan oportunidades. Entonces, es en el entorno atender los temas de los facilitadores, el tema de armas, 15 millones de armas, se estima, ilegales que circulan en nuestro país, el tema de muy, muy importante para el tema de homicidio es el modelo de gestión de la investigación. Se habla de que un enfoque de... todavía seguimos con pie y medio en el siglo XIX investigando los delitos del siglo XXI. Decíamos, como decía también Miguel Sarre, una investigación epistolar, ¿no? El Ministerio Público le pide por oficio al coordinador de investigaciones que le pida por oficio al coordinador de peritajes que le pida por oficio a un perito que haga un peritaje y esperamos a que regrese la respuesta. Cuando ya los modelos exitosos que afortunadamente en Nuevo León, en Coahuila están implementando, son las unidades de investigación, donde tienen autonomía técnica, pero es un ministerio público con peritos con su autonomía técnica de ser del Instituto de Ciencias Forenses, pero adscritos a esa unidad de investigación para lograr una dinámica más ágil
con un analista de información criminal y policías investigadores. También en los estudios que haremos llegar de buenas prácticas, vimos cómo en Sinaloa hay dos unidades de investigación dedicadas exclusivamente a dar con el paradero de personas con orden de aprehensión en su contra, y una de ellas tiene a su cargo solamente las 170 más urgentes para seguir esa lógica de los criminólogos. El 5% de los delincuentes son responsables del 60% de los delitos de alto impacto. Entonces, también en estas acciones de inteligencia, de golpes de precisión, es fundamental. Y el modelo de gestión también, de darle atención, tener atención para los delitos de alto impacto, los de medio impacto y también el tema comunitario. Por último, y esta sería la entre las muchas buenas prácticas que hay, Bernardo León mostró, hizo un estudio en la ciudad de León, Guanajuato, y encontró que el 84% de las víctimas de homicidio intencional durante el año previo a su asesinato habían tenido algún caso abierto en la justicia cívica. Quiere decir que ahí se pueden atajar algunas conductas, se habían dado evidencias de que estaban en algún circuito incipiente de ilegalidad o de violencia, y cuántas vidas no se pudieron haber atendido ahora con el nuevo modelo de justicia cívica. Se trata de atender, de vincularlas, de atender vulnerabilidades, no solamente el tema recaudatorio de la multa, sino de las adicciones, ahí captar a las personas, canalizarlas, y también a través de los métodos alternos de solución de conflictos, modelo policía de proximidad, que es uno de los ejes de estas figuras. Entonces, creo que pues tenemos que revertir la tendencia, que ya se han dado muy buenas opciones de mejorar el registro, pero también la capacidad de respuesta del Estado es fundamental para revertir esta espiral de violencia e impunidad, y pues qué bueno que se den esos espacios para detectar, documentar y extrapolar, implementar las buenas prácticas en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor. De manera virtual, vamos a continuar con el doctor Gerardo Hernández Hernández, que es doctor y maestro en estudios sociales de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo, investigador en temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, políticas públicas e instituciones políticas, así como miembro del sistema de investigaciones del CONACYT nivel 1 y perfil deseable de PRODET. Yo ofrezco una disculpa a todos ustedes, le agradezco mucho al doctor Juan Pablo Quesada que me va a hacer favor de relevarme aquí en la moderación. Yo me tengo que ir para la vergonzosa estrella de la tarde, que es el estado de Zacatecas. Entonces, me despido de ustedes. Gracias. Con su presentación. Sí, adelante. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gerardo, ¿sí nos escuchas? Sí, sí los escucho. Sí, adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, gracias por la invitación aquí al foro de jornadas de reflexión sobre la seguridad. Buenas tardes a todos. En esta mesa número 3, incidencia delictiva en perspectiva y análisis comparado. Sobre este tema en particular, yo me centraría en los retos que tiene la seguridad ciudadana y la incidencia delictiva a nivel subnacional. Máxime porque parecieran dos puntos distantes, los cuales no permiten alcanzar la ansiada paz ciudadana, ¿no? Y gracias a los compañeros que ya expusieron, porque ya nos mostraron toda la numeralia de las cifras de inseguridad en el país. Y bueno, con base a eso,
Yo me centro en lo que sucede en los municipios del noreste de México, como lo son Ensenada y Tijuana. Nada más como referencia para lo que comentaré. Estos dos municipios, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se encuentran en la lista de las ciudades más violentas del mundo. Tijuana desde 2016 y Ensenada hizo su entrada en 2019. Esto no solo muestra que no se ha podido hacer frente a la incidencia delictiva, sino por el contrario, ha ido ganando terreno. E incluso ahora en Mexicali su valle se encuentra en disputa por entre organizaciones criminales, ¿no? Se volvió un corredor estratégico para el tráfico de armas, personas, drogas y bueno, una serie de situaciones geopolíticas y geoestratégicas bastante interesantes para analizar, ¿no? Dado lo anterior, si entendemos la seguridad ciudadana como la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona y su derecho a tener una vida digna, entonces, ¿cómo podemos explicar su ausencia en territorios como los de Baja California? ¿En dónde está la falla o la falta de capacidades institucionales de las autoridades para hacer frente a esta dinámica criminal que asola la entidad y sus municipios? En este punto es donde podemos encontrar una paradoja recurrente entre los planes municipales de desarrollo de los dos municipios que ya mencioné, sobre todo porque cuando se revisan estos planes, podemos encontrar estrategias como fortalecer la prevención social del delito y la rehabilitación de infractores, promoviendo el respeto a los derechos humanos, desarrollo comunitario como modelo de cambio para prevenir actividades de riesgo y violencia, fortalecimiento a la cohesión social, al tejido social, ¿no? Toda una serie de políticas públicas, estrategias y líneas de acción para atender el problema de la incidencia delictiva. Es decir, pareciera que tienen el problema bien diagnosticado, o al menos eso muestran los planes municipales de desarrollo, ¿no? Que dicho sea de paso, tienen una perspectiva de seguridad ciudadana. Es decir, el ciudadano es el centro de atención de estas políticas gubernamentales. Sin embargo, el aumento de la violencia en estos municipios, por ejemplo, el homicidio doloso en Ensenada entre 2017 y 2020, incrementó casi un 300%, y 2020 es el primer año de la pandemia, el año en que pasamos la mayor parte del tiempo confinados. Entonces, con este primer panorama, ¿qué nos dice como analistas o investigadores este escenario que acabamos de comentar, ¿no? En un primer momento, pues un fracaso de la implementación de las estrategias de seguridad, una respuesta a priori, ¿no? En un segundo momento, únicamente quedarnos con la primera sentencia es un error, debido a que hay más aristas involucradas. Aunque la respuesta de no alcanzar los objetivos trazados en los planes municipales conlleva respuestas ya muy conocidas y ya hemos repetido muchas en esta primera jornada, ¿no? Que es el uso de la fuerza a través del ejército o la Guardia Nacional. Ante el uso de la fuerza, todas las demás estrategias de seguridad ciudadana que buscan proteger la seguridad de las personas, atender a las amenazas como el delito y la violencia, quedan eclipsadas ante la urgencia y los niveles cualitativos de violencia en esos territorios como Tijuana y Ensenada. Entonces aquí es prudente, resulta prudente cuestionar en qué nivel de prioridades queda el trabajo de alcanzar una verdadera seguridad ciudadana en la agenda pública en estos municipios. En este punto es donde quisiera ser un poquito más incisivo sobre los retos de la seguridad ciudadana y la incidencia delictiva. Esto porque como estudiosos de la seguridad, no se debe perder de vista que ante los niveles de urgencia de la incidencia delictiva en los territorios, el Estado como tal siempre contará con esas facultades centralistas para defender o hacer valer el Estado de Derecho. De ahí que esto sea uno de los principales retos de la seguridad ciudadana en los territorios subnacionales. Porque ante los problemas que la seguridad ciudadana no puede atender, siempre se ha recurrido a las acciones militarizadas. Esto en sí mismo muestra ya una contradicción de la fase preventiva que el rol de la seguridad ciudadana y los planes y estrategias municipales promueven. Entonces, pareciera un círculo vicioso del que no se ha podido salir. Y bueno, las cifras que se han mostrado ya lo comprueban. Pero incluso si las autoridades diseñan sus planes municipales de desarrollo, estos tienen o deberían tener presente que la seguridad ciudadana involucra la corresponsabilidad y cooperación público-privada. Y
no, una otra pregunta, ¿no? ¿Y realmente hay corresponsabilidad a nivel subnacional para fomentar y construir seguridad ciudadana? Yo lo que he observado como investigador al momento de analizar la seguridad ciudadana y la incidencia delictiva en Baja California, es precisamente eso que acabo de mencionar. Hace falta el tema de la corresponsabilidad entre todos los actores involucrados. Por ejemplo, si cuestionamos el papel del ciudadano y preguntamos qué tan involucrados están en la tarea de sumar para que sus entornos sean más favorables, siempre vamos a encontrar una buena disposición, seguramente. Pero faltan puentes o mecanismos que realmente impacten en el sentir de la percepción de la seguridad. Es decir, que realmente se vea que las autoridades gubernamentales están comprometidas a mejorar la percepción de seguridad o el decaimiento urbano, ¿no? Bien se haría entonces reconocer que existe desafección entre ciudadanos y autoridades gubernamentales. O si se quiere decir de otra manera, hay una constante demanda al sistema político por tener una democracia que brinde seguridad, desarrollo y paz social. Esto lo menciono porque quisiera dejar claro que la tarea de hacer frente a la incidencia delictiva se tiene que reconocer que la participación y el involucramiento ciudadano es una tarea pendiente todavía por parte de las autoridades gubernamentales y de las instituciones encargadas de fomentar los valores cívicos y democráticos. Es decir, todos estamos en el mismo sistema y tenemos que trabajar para el mismo lado, ¿no? Esto lo menciono porque alguna relación debe tener el hecho de que Baja California, siendo uno de los estados más inseguros del país, y con municipios como Tijuana y Ensenada en la lista de los más violentos del mundo, sea la de las entidades que menos participación ciudadana tiene en el país. Entonces, un caso que me llama mucho la atención, el caso de Tijuana en la elección de 2013, creo, ganó el alcalde con 80.000 votos y una lista nominal de 1 millón y fracción, ¿no? Entonces, ya para cerrar, quiero volver a hacer hincapié en la seguridad ciudadana, en el tema de si como sociedad queremos tener mejores panoramas en torno a la incidencia delictiva, requerimos sumar a los ciudadanos. Lo que he trabajado un poco se reduce al tema de la formación de ciudadanía para la participación. Esto a través del fomento de habilidades y capacidades orientadas al cuidado mutuo y al respeto a la dignidad humana, así como al desarrollo de capacidades organizativas que permitan fortalecer el tejido social. También trabajo social y participación comunitaria. Esto se refiere a crear dinámicas individuales y colectivas que permitan la generación de la cultura de la prevención a través de la participación comunitaria. Esto ayudaría a incrementar el sentido de corresponsabilidad social, debido a que los ciudadanos tendrían mayor intervención en los asuntos públicos, lo cual incrementaría de alguna manera la legitimidad de las autoridades municipales. Es decir, ver que las autoridades están preocupados o interesados en que el ciudadano participe. Sin embargo, pues no es tarea fácil, pero tenemos casos de éxito en México. Hace poco por ahí mostraban una gráfica de lo que es de todo el país y sabían todos los países, todos los estados del norte. El único estado que estaba en blanco, que no tenía una mancha roja, era Coahuila. Entonces tenemos casos de éxito en México, pero a veces la narrativa y la agenda sistémica conlleva que nos centremos únicamente en parte del panorama que nos toca vivir en la actualidad. Entonces, por mi parte sería todo. Gracias por la invitación. Esto. Agradezco mucho la participación del doctor Gerardo Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California, por acompañarnos y compartirnos su reflexión y conocimiento sobre el tema de la seguridad. Con esta mesa terminamos las actividades de hoy del día de la jornada de seguridad, no sin antes querer agradecerle nuevamente a la señora Julieta Castellano Ruiz, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al doctor Gerardo Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecona, director general del Instituto de Justicia Alternativa, a la doctora Erika Tapia Nava, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como al maestro Carlos Matín, su socio director de DataInt, sus conocimientos e ideas
que seguramente serán de gran utilidad para generar iniciativas para que nuestras senadoras y senadores puedan impulsar nuevas acciones en el tema de seguridad pública. Asimismo, también agradezco la participación de forma especial de nuestra senadora Claudia Edith Anaya Mota, quien moderó esta mesa y condujo los trabajos en esta tercera sesión acerca de la incidencia delictiva en perspectiva y análisis comparado. Buenas tardes a todas y todos los ponentes. Muchas gracias. Les recordamos que las jornadas de seguridad continuarán el próximo miércoles 23 de febrero con el tema Situación y enfoque de las políticas públicas en materia de seguridad. Muchas gracias por acompañarnos.